Bienvenidos a un nuevo programa de Al Derecho. Saludamos a los oyentes de la emisora Radio Sonson Son en los 1490 de la M, igualmente a todos los televidentes del canal comunitario Sonson Son TV. Un nuevo espacio para hablar sobre leyes, normas, la Constitución política de Colombia que nos rigen a todos los ciudadanos. Hoy nuevamente después de hace varios programas que no teníamos a nuestro abogado de cabecera, así lo nombro yo, atrevidamente, nos acompaña nuevamente don Luis Alberto Grisales Restrepo. ...abogado, egresado de la Universidad de Antioquia, sede de Sonson... ...don Luis, dio le pague nuevamente por la invitación acá... ...y nos tenía muy olvidados. Eh, no, múltiples ocupaciones... ...pero bueno, estamos haciendo lo posible... ...por cumplir con este deber... ...porque lo considero un deber... ...de dar a conocer a nuestros oyentes de Radio Sonsón, ...a nuestros televidentes de Sonson TV... Eh, ...algo sobre, el, sobre las normas que nos rigen... ...sobre todo el mundo del derecho... Que de alguna u otra manera, pues nos llega el momento en que nos afecta o que nos toca, y es bueno que sepamos a qué atenernos en determinadas circunstancias. Así es, don Luis. Yo, muy atrevido, le dije que nos tenía muy olvidados, pero comprendemos que usted, pues, tiene un trabajo que tiene que responder con ese trabajo, y además de eso, pues, tiene otras múltiples ocupaciones. Antes, muchas gracias por estar acá con nosotros, y usted decía algo muy importante, y considero yo también que nosotros. Me incluyo ahí, pues todavía no, no ha alcanzado ese punto. Pero los que somos graduados de universidad pública, creo yo muy personalmente que tenemos, digamos, que un deber, además de, 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 pues de simplemente trabajar, sino que tenemos un deber social, digo yo, ¿cierto? Y eh, vaya, este sea el espacio para que ustedes, todos los abogados que nos han acompañado acá, eh, apliquen ese deber, que digo yo, así atrevidamente deberíamos cumplir todos los egresados de universidad pública. Bueno, don Luis, entremos en materia para aprovechar al máximo el tiempo. Y habla, habíamos hablado usted y yo en una ocasión de existen derechos para las personas que trabajan en los campos, en las veredas, los que comúnmente llamamos jornaleros, ¿cierto? Los que trabajamos o los que trabajan, no me incluyo ahí, pues porque no lo hago. Eh, en ese tema de, de trabajar la tierra, en las fincas, en las zonas rurales de nuestro, de nuestro municipio y en general del país de Colombia, que es la norma nos rige a todos los colombianos. ¿Existen derechos para ellos, don Luis? Lo acaba de decir usted muy bien, Dairo. Eh, la ley nos cobija a todos. Los mismos derechos que tienen los trabajadores eh, urbanos, los tienen los trabajadores rurales. Y son obligaciones de los empleadores cumplir con la normatividad que rige para todas las relaciones laborales, bien sea de un trabajador urbano o de un trabajador rural. Lo que cambiaría en este caso sería la forma de contratación. Uh -huh. Porque para los empleadores no es muy conveniente, por ejemplo, en ciertas ocasiones de eh, realizar un contrato de término fijo o realizar un contrato a término indefinido en ciertas ocasiones. entonces eh, buscan otras figuras que son legales y que son eh, prácticas para determinados trabajos. y eh, ahí tendríamos entonces una forma de contratación que se llama a destajo. o otra eh, figura también se la denomina Contrato de obra o labor. El destajo es: eh, yo lo contrato a usted para que me haga un determinado trabajo en un día. Y muévase a hacerlo mientras más ligero acabe, mucho mejor para usted. Le pago a tanto. Y por la cantidad de obra que me va a entregar, por ahí le pago. Ese es el destajo. Y la cantidad de obra labor yo lo contrato a usted para un trabajo más largo. Por decir algo la recolección de una cosecha. Entonces yo lo contrato a usted, pero no le puedo decir por cuánto tiempo, porque yo no sé cuánto nos demorará la recogida de la cosecha. Exactamente, que pasa mucho con el café, con otra serie de, con el aguacate, con bueno, con cualquier producto agrícola que haya necesidad de recolectar. Entonces, ¿qué se hace? Por contrato de obra o de labor. Ahí tiene trabajo mientras dure el objeto del contrato, que es la recolección de la cosecha. Se acabó la cosecha, se acabó el contrato. Entonces, así se evita el empleador tener que hacer un contrato a término fijo, porque el contrato a término fijo, usted sabe perfectamente que mínimo por tres meses. Si la. Cosecha no demoró sino dos meses en recogerse. Usted le va a pagar a una persona sin hacer nada un mes. ¿no? O al contrario, usted lo, lo, lo contrata por tres meses y resulta que la cosecha se demoró cinco en recogerse. ¿Qué va a hacer usted para esos dos meses siguientes? Entonces, entonces es más eh, por cuestión práctica que se contrata de manera diferente, como por ejemplo en el caso de... Eh, contrato de obra o labor. Para las obras de construcción, por ejemplo, es más viable hacerlo por, una, por un contrato civil y no laboral. Porque recordemos que en el contrato laboral al empleador le corresponde eh, cargar con la parte de prestaciones sociales. Mientras que en los contratos civiles... No, como es el contrato, el caso del contrato de prestación de servicios. Entonces, para las cuestiones de construcción, eh, es más conveniente hacer el contrato, un contrato civil, por prestación de servicios. Porque así asegura el empleador o la persona que necesita el trabajo de construcción que eh, quien le va a hacer el trabajo debe responder él mismo por, su, eh, su, por sus prestaciones, por su seguridad social, por sus riesgos laborales. Y por su pensión. Es decir, ahí está, pues, la, la norma. Simplemente es como para quienes no conocen, este espacio está abierto, como aplicarla eh, en estos temas. Don Luis, hace, digamos, que es muy común escuchar entre las personas que trabajan en el campo, es que yo, yo trabajo un jornal que puede estar en 20, 25 mil, 30 mil pesos, 35 mil, desconozco absolutamente el valor. Digamos, entonces, una persona trabaja eh, un año. A, a un jornal le pagaron pues 25 mil pesos el jornal de lunes a, a viernes o de lunes a sábado y no se le pagó nada más a esta persona entonces esa persona tendría derecho a reclamar los otros elementos como las prestaciones sociales eh, eh, la, las pensiones etcétera a ver eh, hay que tener en claro una cosa el jornal es la forma de pago uh -huh. no es el tipo de contrato sino la forma de pago del contrato. Jornal se considera a los pagos que se realizan por semanas, hasta por semanas, o sea, diario o hasta una semana. Ya cuando pasa de la semana ya es un salario. ¿Sí? Sí. Entonces no podemos hablar de, de que, ya que yo ganaba al jornal o tal cosa. No, porque no es, una, no es un tipo de contrato, sino es una forma de pago. Volvemos a lo mismo. El, el contrato de ese trabajador eh, puede ser a término indefinido, o puede ser a término fijo, o puede ser a, por contrato de obra o labor. Y en ese caso, pues claro que eso conlleva a que tiene que pagar el empleador las prestaciones sociales. Eh, hay que, que al jornal, al jornal es que me están pagando semanal, no es más pero el contrato es de la calidad que le digo, o fijo o indefinido o contrato de obra a la cualquier otra figura a destajo o cualquier otra figura de contratación laboral que esté contenida en el Código Sustantivo del Trabajo. Así, es, don Luis, que la recomendación yo diría tanto que para eh, trabajadores como empleadores es como asesorarnos un poco antes de contratar a una persona, porque de pronto incluso, como no conocemos la, la ley, obramos pues de buena fe y estamos obrando mal, entonces no estamos afiliando al trabajador a lo que se requiere, a lo que debe ser legal, entonces estamos incurriendo en, en un, digamos que no sé si mencionarlo como en un delito, una violación a la norma y pues, digamos que ese trabajador podría demandarnos y solicitar pues como una, unas indemnizaciones, entonces a la hora de contratar a alguien es importante pues como conocer este tipo de, de elementos, don Luis. Sí, Dairo. Mm. Mucha gente piensa que le sale más barato contratar a un trabajador solo por el salario. Yo no pensaría que si es así. Pero si en algún momento el, eh, el empleado, el trabajador, demanda, le obliga al, al empleador a que le tiene que pagar lo otro. Siempre y cuando se configure el contrato de trabajo, la, o sea, o el contrato laboral. Con los tres elementos que habíamos hablado en alguna ocasión, eso conlleva que tiene que pagarle el empleador al, al trabajador todas las prestaciones sociales. Entonces, además hay otra cosa: si a usted un, un trabajador se le accidenta y usted no lo tiene afiliado, o sea, usted no le está pagando las prestaciones, se le accidenta el trabajador, usted de su bolsillo tiene que pagarle lo que ese trabajador eh, demande, por, demande en el sentido de que necesite en eh, cuestión de salud, sean cirugías, sean traslados a, a tratamientos, sean terapias, sea lo que sea, medicamentos, atención hospitalaria, etcétera, etcétera. Todo lo tiene que asumir el empleador de bolsillo de él. Entonces le, sale, le va a salir muchísimo más caro. ¿Por qué? Porque es que si yo pago las prestaciones sociales, yo simplemente tengo que sacar del contrato sale el 16%. Para cada cosa, 16% para salud, 16% para, para pensión. Y es, de acuerdo al, al, al trabajo, es como un 1 o 2%. No recuerdo en este instante el, el porcentaje preciso de riesgos laborales. Entonces, es una plática que no se le sube mucho al, al empleador pagando esas prestaciones, pero es un beneficio muy grande si alguna cosa le llega a pasar al trabajador. Como dicen por ahí, es mejor curarse en salud, ¿cierto? Sí, y, que, y recordar que lo barato sale caro. Si yo no le pago al trabajador y se me accidenta, me voy a ver en la obligación de cubrirle todo y me va a salir costando muchísimo. Bueno, Don Luis, ahí estaba como ese entremés que teníamos para el programa del día de hoy, hablando un poco sobre los derechos pues, de, de nuestros campesinos y en las zonas rurales. Pero eh, ahora sí entremos eh, de lleno en el tema, hablando. Antes del programa con Don Luis nos contaba un poco sobre el derecho administrativo. ¿Y cómo ha sido, Luis? Me vengo a enterar que existe un derecho administrativo. ¿En qué consiste esta rama del derecho? Eh, háblenos un poco para entrar de lleno en este, en este tema. Bueno, Dairo, antes de hablar del derecho administrativo, pues tenemos que tener en cuenta que todos los ciudadanos en cualquier parte del mundo tenemos una relación con las administraciones llámense administraciones locales, llámense administraciones regionales o llámense administraciones nacionales. En este caso, o en el caso de Colombia, pues la administración local es la alcaldía, eh, la regional es la departamental y la nacional sería la presidencia de la República. Y todas las, eh, las partes, todas las entidades, todo lo que tiene que ver con esa organización estatal. Casi a nivel nacional, pues sabemos que es el Congreso de la República, que son las, la Procuraduría, la Contraloría, bueno, todas las entidades descentralizadas del Estado que sirven para administrar a, al, al pueblo colombiano. En el nivel departamental, pues tenemos la Gobernación, tenemos las Secretarías de Despacho, en, en la Nación tendríamos los Ministerios, bueno, etcétera Todo eso, todas esas. Eh, eh, Entidades que trabajan para la administración y en la parte local, pues la alcaldía, sus secretarías de despacho y todas las entidades del estado, como el hospital, la fiscalía, eh, todas las entidades que hay aquí pues que tienen que ver con la administración del estado. Esas entidades o todo el estado se rige por un derecho que es el derecho administrativo, precisamente porque es de la administración. Pero eh, eso hay que entenderlo de, la, de dos maneras. Una de la administración del Estado hacia sus asociados. ¿sí? Y otra, la normatividad que rige para esa para que se pueda ejercer esa autoridad por parte del mismo Estado. Es decir, hay normas tanto para la ciudadanía como es el caso de una norma que vamos a empezar a ver a partir del próximo programa, si Dios nos lo permite, que es la Ley 1801 de 2016. ¿Qué pasa con, con esa Ley 1801? La Ley 1801 es para... Es el Código de Convivencia Ciudadana, lo que llamábamos el Código de Policía. Uh -huh. Resulta que... Esa eh, normativa nos obliga a nosotros como ciudadanos a comportarnos de cierta manera y nos pone o nos impone unos castigos por contravenir esa normativa. ¿Y qué nos, nos dice? Hombre, ustedes son administrados por el Estado, pero ustedes tienen que tener unas reglas de comportamiento que deben ser acordes con eh, la vida en sociedad. ¿Sí? La, la vida en común, entonces ustedes tienen que hacer determinadas cosas, pero también hay que tener en cuenta que hay normas también para el propio estado, sí, o sea, al, al estado también se le está diciendo usted para poder man, administrar a su comunidad, usted tiene que hacerlo de determinada manera, eso por ejemplo entre otras normas es la, la Ley 1437 de 2011, o lo que llamamos el Código Contencioso Administrativo y de, eh, y de Procedimiento Administrativo. Esa norma le dice a la Administración cómo se tiene que comportar y le dice también al ciudadano cómo tiene que ser su relación cuando necesite tratar con el Estado. Bueno, Luis, entonces, ¿qué tal si hacemos una breve pausa? Le invitamos a nuestros oyentes y televidentes a que continúen con nosotros. Ya regresamos que estamos hablando sobre derecho administrativo. No se muevan. Continuamos en el derecho y le recordamos a todos quienes nos ven y nos escuchan que ustedes se pueden comunicar a las líneas telefónicas para quienes nos ven a través de Sonson TV. Ahí en pantalla están los números telefónicos y el correo electrónico y para quienes nos escuchan a través de Radio Sonson, el número es 311-747-8294. Ahí de, pueden dejarnos sus preguntas a través de la aplicación WhatsApp. Eh, don Luis, antes de continuar de lleno con, con el tema de derecho administrativo, ¿qué tal si hablamos un poco de la estructura del Estado? Es decir, ¿el Estado cómo está compuesto? Eh, sí, Dairo, porque sinceramente es la parte fundamental para poder entender el por qué el derecho es administrativo, por qué tiene que trabajarse ese tipo de derecho y no sirve otra disciplina como es por ejemplo el derecho civil o el derecho comercial o el derecho de familia bueno los diferentes, las diferentes disciplinas o facetas del derecho general eh, que no permiten o pues o que o que no son compatibles en muchos aspectos con el derecho administrativo o con la forma cómo el Estado administra a sus asociados. Tenemos entonces, casi todos los que nos ven y nos escuchan, que hemos ido a la escuela alguna vez, nos han explicado que en Colombia hay tres ramas del poder público, que son la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Cada una de estas ramas forman la administración del Estado. La legislativa, que viene a ser el Congreso de la República, eh, hace las leyes. El, la rama judicial lo que hace es mirar cómo está siendo eh, ejecutada, cómo está siendo cumplida esas normas que el Congreso dicta. Y la rama ejecutiva lo que hace es hacer cumplir esa normativa. Que, eh, eh, la, la rama ejecutiva hace cumplir las leyes. Por eso es ejecutiva, ejecuta lo que la, eh, la rama legislativa dice. Las tres ramas son independientes entre sí, es decir, no está supeditada la una a la otra. Solo estaría supeditada eh, en el sentido de que están trabajando todas por lo mismo. Una en la construcción de las leyes otra en la ejecución de esas leyes y otra en el control de la ejecución y del, y del cumplimiento de esa normativa. Pero en general, cada una de las ramas debe y tiene y es independiente. Don Luis, una pregunta a propósito de lo que digamos, sucede mucho y se escucha en medios de comunicación y es que un congresista un, o, o un juez de, del Consejo Superior de la Judicatura o de la Corte Suprema de Justicia o el fiscal o el procurador, incluso el mismo presidente, dice no, es que él no puede ser, eh, eh, digamos que de cierta manera, acusado o, o su proceso judicial de un presunto delito no puede ser llevado por un juez natural, digamos, como el que nos cobija a todos los ciudadanos, sino que tiene que ser como alguien en específico. Eso tendría que entrar a jugar parte del derecho administrativo porque esas personas, digamos no no son cobijadas o eh, por el mismo juez o, de, o se podría decir incluso eh, cayendo en un error que es que esas personas digamos que tienen algunos privilegios o oh, se escucha que es que son aforados uh -huh. que, eh, eso entraría a jugar en el derecho administrativo o no tiene nada que ver sí a ver hablemos una cosa el juez natural eh, o se considera juez natural para el derecho el juez que le corresponde conocer y llevar una causa de un ciudadano o de una entidad, etc. El juez natural es el que le corresponde. A eso le llama juez natural. Entonces, con base en eso, el juez natural de nosotros los ciudadanos comunes y corrientes es lo que se llama justicia ordinaria. ¿Sí? Es el juez natural, o sea, los jueces civiles, los jueces penales los jueces eh, promiscuos, sí, esos son los jueces naturales de todos los asociados en general, pero hay jueces naturales para los eh, funcionarios públicos. Ese juez natural del, del eh, los eh, funcionarios públicos es la Jurisdicción contencioso administrativa. Es decir, una justicia especializada en los funcionarios públicos. La máxima eh, entidad o el máximo eh, ente de la justicia especializada contencioso administrativa es el Consejo de Estado. Para hablar de los aforados, los aforados o quiere decir aforados. Es precisamente estos funcionarios públicos que tienen unos fueros. Por eso les dice aforados, tienen un fuero. ¿Y qué es el fuero? Que no lo puede eh, juzgar cualquier juez. Tienen su eh, juez natural, que no es el mismo juez natural de nosotros, los, los simples mortales del país. Ellos, a ellos los juzga. El mismo Congreso. O lo juzga el sistema contencioso-administrativo, la jurisdicción contencioso-administrativa. No lo puede juzgar un juez eh, eh, civil, por ejemplo, a no ser o un juez penal a no ser que pierda esa investidura, que deje de ser aforado, o sea, que se le quite el fuero que tiene para poder ser juzgado como cualquier otro de nosotros. Pero si tiene investidura si está aforado, es solamente el, la jurisdicción correspondiente, que es la contencioso administrativa, la que puede juzgarlos. Don Luis, después de este paréntesis, eh, estábamos hablando pues, de las tres ramas del poder eh, ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, entonces, siguiendo eh, un poquito con el paréntesis, decíamos de la rama judicial. Que se divide pues en tres, eh, también en tres eh, disciplinas, podríamos decir, o jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria, que la, mmm, cuyo ente principal o final es la Corte Suprema de Justicia. Ahí están comprendidos los juzgados civiles, penales, laborales, de familia. Eh, ¿Sí? Bueno. Está la jurisdicción contenciosa administrativa, como hablábamos cuyo ente principal, cuyo órgano de cierre es el Consejo de Estado, y por último tenemos la jurisdicción constitucional, cuyo órgano de cierre o la máxima instancia es la Corte Constitucional. Aparte de eso está la justicia penal militar, o la justicia sí, la justicia penal militar y está también lo que tiene que ver con impuestos aunque los impuestos, pues todo lo que sea tributario, lo maneja la justicia ordinaria. Pero tiene sus inflexiones, por decir de alguna manera, y se tramita por el derecho tributario. Ahí también entrarían eh, lo que fue en su momento la desmovilización de los grupos eh, paramilitares, como fue Justicia y Paz, y también lo que se está actualmente llevando a cabo con, con el grupo... De la justicia, de la especial, justicia para especial para la paz. paz. Ahí también entrarían a jueces de dos justicias que, como su nombre lo dice, serían especiales. Sí, pero son transitorias. No son parte integrante y permanente del Estado, sino que son figuras que se han eh, hecho eh, reales para poder solventar algunas situaciones de alta importancia para el país y que hay necesidad de, de trabajarlas o de, o de crearlas, porque no caben dentro de los parámetros que las otras eh, instancias tendrían que, que llevar a cabo. Entonces esas justicias o, esa, o esas instancias se, se, se han creado precisamente para esos puntos coyunturales, para eso solamente, y una vez que se pueda o que se logre terminar con estos eh, procesos de justicia especial de paz y la justicia también transicional, pues van a desaparecer. Hablando entonces ya de la legislativa, pues ya tenemos el Congreso de la República. Eh, caigo en cuenta ahora de algo y es que las asambleas departamentales y los consejos municipales Erróneamente la gente piensa que son de la rama legislativa y no son de la rama legislativa porque el único ente que realiza o que crea las leyes es el Congreso de la República. Lo que hacen las asambleas departamentales y los consejos municipales es una misión o una, eh, un trabajo de control y de administración. Entonces los actos administrativos o ciertos actos administrativos los debe hacer, que son, digamos, los actos administrativos son las, entre comillas, leyes que tienen aplicación en, una, en un territorio o en una comunidad específica. Y eso lo debe hacer o lo deben eh, tramitar ¿eh? con los consejos municipales, las administraciones o los alcaldes o los, o los gobernadores y las asambleas son los que hacen esa clase de actos administrativos, que son, como le digo, entre comillas serían leyes locales, aunque el entrecomillado es porque no alcanzan nunca ni la jerarquía ni el cubrimiento de una ley nacional. Bueno, don Luis, eh, se nos ha el tiempo por el día de hoy estamos haciendo como una leve introducción al, al, al leve no, yo creo que fue un poco amplia, pero sí hacíamos una introducción a lo que es el derecho administrativo para comprender un poco pues, cómo funcionan las entidades de carácter público, eh, regional eh, y nacional. Lo invito a usted pues, a que continuemos hablando de este tema en otro programa y también a los televidentes y a los oyentes. Listo, Dairo, muchísimas gracias por la invitación y... Vamos a hablar sobre la ley 1801, que como código de convivencia ciudadana está muy en boga. Y hemos da, nos hemos dado cuenta de muchas personas que han sido multadas por comportamientos de, que no son acordes a la vida en convivencia, en la vida social. Y también, por ejemplo, como los perros de Bravos, que tienen su... Su, ¿qué? su legislación, que hay que tenerlos de determinada manera. Todo eso está en esta ley 1801 y vamos a hablar de muchas cosas que seguro que les van a convenir y que se van a dar cuenta que existen y que no sabían que existían. Ahí está pues el Código de Policía. A propósito, don Luis, que los medios de comunicación, digamos que eh, es del 2016, cierto, pero hace como... Creo que menos de un año se empezó a hablar mucho del código de policía a raíz pues, de una serie de, de multas que desde el común de los ciudadanos podríamos, podríamos ver como injustas, pero dentro de ocho días entonces vamos a hablar específicamente sobre qué es el código de policía, como nos hacía usted en la referencia. Invitamos a todos los televidentes y oyentes a que dentro de ocho días nos escuchen y nos vean con este importante tema. También le recordamos los números telefónicos para quienes nos escuchan a través de Radio Sonson. Son, 310-410-2312. Para quienes nos ven en pantalla, aparecen los números y el correo electrónico. Igualmente, como les he dicho siempre, si quieren hacernos una carta eh, manual, escrita a mano, nos la traen acá en las instalaciones de Radio Sonson Son o Sonson Son TV y trataremos pues de darle respuesta a su pregunta a través de los especialistas que tenemos en este programa. Don Luis, Dios le pague y nos vemos dentro de ocho días. Gracias, Dairo. Una feliz tarde. Oiga, don Luis, ¿entonces usted se está de acuerdo con que nos multen por comprar empanadas? A 800 mil pesos. Sí. Una empanada muy cara, ¿cierto? <laughs>